Muy bien, Sandra Bani, coméntenos los motivos de esta conferencia en el Partido Justicialista. Bueno, estamos hoy reunidos todos los apoderados del Frente Unidos por la Rioja. Este frente que se ha formado por 16 partidos para la convocatoria de estas elecciones. Los partidos, ustedes ya saben, acá estamos todos los representantes de Octubre, del PJ, de FAR, de MOPIP, de MOTEPO, de Conducción Renovadora, del Frente del Pueblo, del Frente Federal, de Renovación y Cambio, de UNIR, de Nuestra Tierra, de Ciudadanos, de Colina, de Libres del Sur. Bueno, todos hoy estamos reunidos acá porque la verdad que tenemos la noticia ya del fallo de la Corte Suprema que ha avasallado la autonomía de la provincia, y este frente, si bien es cierto, se ha conformado porque llevaba como candidato a gobernador, conforme el acta que hemos suscrito oportunamente para conformar el frente, a nuestro conductor, que es el contador y el compañero Sergio Casas, con lo cual hoy la Corte lo ha proscripto, ha avasallado nuestra autonomía en conjunción con sus aliados macristas de la provincia, y que este proyecto, entonces nosotros como PJ, si bien es cierto se han suspendido las elecciones, las cuales oportunamente sabremos cuál será el día de la nueva convocatoria, pero todos nosotros del PJ y todos los partidos que conformamos el frente y mucho más que han querido ingresar después a este Frente Unidos por la Rioja, vamos a seguir nuestros lineamientos de nuestro compañero Sergio Casas, que es mantenernos unidos, mantener este proyecto que es totalmente diferente al proyecto nacional antipopular, que las únicas consecuencias a las que nos ha llevado es a la pobreza, al tarifazo, a la desesperanza, y ustedes lo vivimos diariamente. Así que eso es lo que queríamos también, llevarles este mensaje de aliento a todos los compañeros y a buscar la unidad y a decir que este fallo realmente nos da vergüenza. Nos da vergüenza como provincia que conformamos esta gran patria en donde nos han avasallado la autonomía provincial. O sea, la Corte parece ser que quiere elegir sus candidatos en las provincias porque las elecciones se ganan en las urnas y no en los estrados judiciales. Y hoy nuestra provincia ha sido totalmente avasallada por, y lamentamos que este haya sido el fallo de la Corte, tan poco objetivo. Sandra, estuvieron encargados del trabajo territorial para lo que fue el 27 de enero. Gente que fue a votar, fue gente que fue a votar por el sí o por el no también, pero gente que fue a votar en sí. ¿Qué te ha transmitido esa gente en el día de hoy cuando se enteró del fallo de la Corte, cuando se enteró que su voto quedó totalmente nulo? Bueno, esa gente, obviamente, y nosotros venimos a hablar en nombre de todos ellos, de todos los riojanos que han votado por el sí, y todos los riojanos que hoy están con esta desesperanza, ¿no? Con un candidato al cual todos queríamos, todos los que formamos este frente y que representamos toda esa voluntad, todos esos votos de la consulta popular, que queríamos la continuación de nuestro candidato, hoy ha sido proscripto. Nuevamente el peronismo se ve proscripto y se ve amenazado, diría yo, es grave esta palabra, pero realmente amenazado y perseguido por la función judicial. Doctora, en lo estrictamente judicial, ¿has tenido posibilidad de leerlo al fallo completo? ¿Hace referencia principalmente a lo que hacen los artículos 120 y 177 de representatividad? ¿Por qué cree que es tan disímil la interpretación de la Corte con la que se dio aquí en la justicia riojana? Y bueno, a ver, yo creo que ustedes han visto que la procuradora, ¿no?, en su momento, si bien es cierto, el especialista en este tema es nuestro fiscal de Estado, que es quien ha estado con la causa, él empapado y haciendo, contestando y demás las objeciones que se presentaban en su momento en la Corte. Pero ustedes se acuerdan que la Procuración en su momento se despidió diciendo que hacía lugar a esta consulta.
Luego la procuradora se despide, no sé si lleva un mes posterior, diciendo absolutamente todo lo contrario. O sea, vemos que realmente acá es una interpretación subjetiva, no objetiva, referida a la consulta popular. Sandra, ¿se va a presentar algún tipo de amparo para seguir sosteniendo el candidato como candidato a su casa? Ahora están suspendidas las elecciones. Nosotros, como representantes del Frente, así como también todos los apoderados y los representantes de los partidos que conforman este Frente, que no son pocos, lo que vamos a hacer es pedir la anulación de absolutamente todo, ¿sí? Y vamos a ver qué medidas tomamos en referencia a este avasallamiento, porque se imagina que este no es un problema solo de la provincia de La Rioja. Porque si la Corte, después de 150 años de jurisprudencia totalmente diferente a lo que ha fallado el día de hoy, quiere avasallar todas las autonomías provinciales, entonces, estamos realmente todas las provincias transitando un momento difícil. ¿A qué se refiere con la anulación de todo, específicamente? No, vamos a pedir, si bien es cierto, se ha suspendido, pero queremos tener en consideración que todo lo que hasta ahora se ha llevado del proceso electoral está absolutamente nulo, ¿no es cierto?, al día de hoy. Así que le vamos a labrar un acta, todos los apoderados, pidiendo, ¿no es cierto?, también... y viendo qué podemos hacer en referencia a estos temas. El tema de que se hayan suspendido en la provincia el proceso electoral, la suspensión implica que los pasos que ya se han cumplido ya han precluido en el tiempo y son válidos. ¿Me entiendes? O sea, hasta aquí hay tres frentes y mañana se presentarían los candidatos. Entonces, la suspensión es desde hoy hacia adelante. Para atrás está todo normal, o sea, está todo cumplido. A lo que se refiere la doctora, que es el pedido de que se debe, por no hecho estos actos, bajar la convocatoria a la elección y hacer una nueva convocatoria. No, de esta forma permitiría a que otros espacios del justicialismo puedan retornar, caso del sector del intendente Paredes Urquiza, que pueda volver al partido el doctor Bedrellera. A ver, me estás preguntando cosas distintas. Electoralmente, sí, electoralmente cualquier partido puede incorporarse al frente, puede hacerse, hasta hoy había tres frentes, pueden incorporarse nuevos partidos, nuevos frentes. En cuanto a las cuestiones políticas, no nos corresponde a nosotros contestar, porque nosotros no tomamos decisiones políticas, sino las decisiones políticas las llevamos a lo jurídico. Pero de hecho, si hay una nueva convocatoria, todo parte de cero, y serán las conducciones políticas quienes hagan los acuerdos o no para presentar los nuevos frentes. La vía judicial estaría cerrada entonces con este fallo del Corte. No. El fallo de la Corte es un fallo sin precedente, es un fallo que no hay un antecedente en el país. En la historia nunca falló de esta forma. ¿Por qué? Porque todos lo comparan diciendo Santiago del Estero. No, Santiago del Estero lo que hizo fue frenar una elección. A pocos días, pero la frenó, le dijo al candidato de ese momento, usted no puede ser candidato, por lo tanto se frenó la elección. En este caso, déjame terminar la idea. En este caso, lo que hizo fue bajar una elección que ya se hizo, una elección legítima, una elección donde la oposición, que de allá fue después a pedir la anulación, participó tanto en la sesión legislativa con la mayoría absoluta, dieron el quórum y no solo eso, sino que participaron en la sesión extraordinaria, sino que también participaron en la elección activamente. O sea, ellos mismos, quienes han ido a pedir allá que se baje la elección, la legitimaron. Como perdieron, fueron y presentaron los recursos allá. Acá no los presentaron, fueron directamente a la Corte. Eso que quede claro, esa es la diferencia. Una elección frenada
a una elección que ya se hizo y la dieron por nula. O sea, todos los que votamos en enero en La Rioja, nuestra voluntad no vale nada para 5 personas que son las que resolvieron en Buenos Aires. ¿Me entiendes? La diferencia entre una cosa y la otra. Está bien, pero el máximo tribunal resuelve que este es el fallo. ¿Hay una forma de recurrir ese fallo? ¿Queda alguna vía judicial para que ustedes puedan...? No, la provincia lo va a acatar, lo va a acatar, porque somos respetuosos, a pesar de todo, somos respetuosos de la justicia y de los fallos, porque nosotros, al ir y contestar los recursos, estamos avalándolo. Entonces, no vamos a ir sobre nuestros propios pasos. O sea, vamos a ser consecuentes. Somos respetuosos, lo vamos a aceptar y vamos a hacer un proceso tal cual la Corte lo está pidiendo, para que participemos todos como ya participamos, volvamos a ganar, volvamos a llamar a una elección general y volvamos a ser gobierno el año que viene en esta provincia. ¿Cambia fecha para esa nueva convocatoria? No, esto es muy, muy, muy reciente. Es más, el fallo de del Superior Tribunal de Justicia recién se tomó hoy, recién nos notificaron hoy. ¿Ya está firmado el decreto por el gobernador? No, que tenga conocimiento, no. Está firmado, pero dice que oportunamente se dirá, porque tiene que quedar firme, como bien lo dice el doctor, el fallo del tribunal, pero oportunamente se dirá, bueno, la fecha y el plazo y los plazos procesales, ¿no es cierto? Y la otra cuestión es que el fallo del Superior Tribunal Provincial no tiene nada que ver con el fallo de la Corte. El fallo del Tribunal Provincial fue porque la Nación, a través del Juzgado Electoral Federal, no le hizo llegar al Tribunal en tiempo y en forma los padrones. Entonces los padrones tienen que ser exhibidos para que se reciban tachas o no, para que mañana, y después quedar firmes, para que mañana pueda un candidato presentarse, porque ¿qué pasa? Mañana presentábamos las listas y el candidato no estaba en el padrón. ¿Se hiciera una nueva alianza en torno a nuevos candidatos? ¿Cómo? ¿Se puede conformar una nueva alianza en torno a nuevos candidatos? Todo se puede, pero tengo entendido que la conducción política de este partido, del cual nosotros estamos representando y los apoderados al frente, el frente ya nominó un candidato. No solo el PJ, sino el frente lo nominó. Son 10, 15 partidos. No hay plan B. No se trata de plan B. Aquí el candidato sigue siendo Sergio Casas. Cuando dice que van a hacer todo de acuerdo a lo que estableció la Corte en el fallo de hoy, ¿quiere decir que van a impulsar nuevamente una consulta popular? Como le digo, esas son cuestiones que se determinan en un ámbito que escapa a nosotros. Bueno, pero es la única forma de que Sergio sea candidato. Tiene que hacer de vuelta la consulta. La Constitución está modificada, ¿sí? O sea, la Constitución ya fue enmendada, ya tiene el primer paso. Lo que le está faltando a la Constitución es la elección para que la... Lo que le está faltando es el aval de la gente, algo que la Corte dio por hecho, de que esa elección, que la gente expresó su opinión, está mal. No fue llevada a cabo en hecho. Entonces, la Constitución está enmendada por una parte de los legisladores de la provincia. Sí, pero ahora falta la consulta popular, que tendría que ser llevada a cabo nuevamente para que el pueblo vuelva a ratificar lo que dijo en enero, o en su contrario vuelva a decir que no. No. Lo que la Corte invalida es el llamado a la elección para la ratificación de la enmienda. La Constitución, no quiero dar una clase de derecho constitucional, no soy quien, pero la enmienda, la reforma constitucional tiene dos pasos, ¿sí? La que hace diputados, con una mayoría especial, y esa vez que una Constitución que ya está enmendada, para estar en vigencia, tiene que ser ratificada a través de una consulta popular. Por lo tanto, la Constitución ya fue modificada, ya está enmendada. Ese artículo que se modificó ya está modificado. Lo que está faltando, y a lo que la Corte lo bajó, es a la consulta popular.
y no porque le haya ido mal a la consulta, sino porque dicen que ha sido llamada en una elección donde no era general. Cuando todos sabemos que la elección fue general, que se podía votar, que se llamó en a la provincia como distrito único a votar, que se podía votar en cualquier pueblo, el más alejado de la de la de la de la capital, tenía su mesa, tenía sus fiscales, podían votar, es más, la oposición tenía sus fiscales. Doctor, ahora, pasándolo en claro, para que la Corte Suprema la tome como elección general, puede haber o existe un gran porcentaje de posibilidades de que la elección sea desdoblada, se llame en algunos estamentos a nivel provincial, para que se tome como general. Y allí se cumpla con las normas y requisitos de la Corte Suprema. Esa decisión no es una de las la posibilidades, pero son decisiones que no están tomadas. Acá estamos anunciando que se anuló. No está tomada esa decisión. Se anuló, se suspendió la elección. Nosotros nos hemos reunido acá para pedir la anulación total y que se vuelva el proceso a foja cero. Después, las otras decisiones no están tomadas, así que es. Está decir algo sobre eso ahora. Y lo que sí quería decir, porque escuchaba algunas de las preguntas, que eso de que algunos puedan venir a este frente, primero tenían que preguntarle a esos compañeros si se han ido del otro frente que integran. A ellos tienen que hacerles la pregunta. Después el peronismo verá qué es lo que hace. Nada más. O sea, ¿vuelve a foja cero con qué candidato? No, sí. Bueno, candidato, no hay candidato. Al día de hoy no hay candidato. O sea, el único nuestro candidato es Sergio Casas. Era Sergio Casas. Nuestro candidato no trae Sergio Casas. Hasta que eso no se resuelva, no se firme, no podemos hablar de ninguna candidatura ni de nada más. O sea, el candidato sigue siendo uno solo. ¿Me entiendes? Sigue siendo. Iba a ser uno solo. Porque ni siquiera nos han dado el tiempo para presentarlo mañana, junto con la. Con las otras cuestiones que había que presentar mañana, que se vencía mañana los plazos electorales. Pero con la suspensión se pasa adelante. ¿Cómo? Con la suspensión. Por eso lo que estamos buscando es no la suspensión, o sea, que la suspensión se transforme en un acto donde ya no hay más, no hay proceso electoral. Empezar de nuevo, en un nuevo proceso electoral, una nueva elección, una nueva convocatoria, un nuevo decreto y un nuevo cronograma electoral. A partir de ahí quedan abiertas las puertas para que todo o nada pueda pasar de lo que ya está hecho. Bueno, muchísimas gracias.